Hola, bienvenidos a este primer directo de Terraria. Como veis, ya hemos jugado un buen rato, pero lo he hecho de manera offline, sin streamear. Y he dicho, bueno, pues mira, me levanto hace un ratito, vamos a hacer de chill un directo de Terraria, a ver qué tal, para probar. Es un juego muy, muy ameno, muy adictivo. Muy chuli. Pues me tengo muchísimo lag. Uy, 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 uy. Podemos hacer esto. Debe haber sido un bajón de wifi.
Relax. Oh, pero bueno, ¿qué? Ah, bestiario. No me había fijado nunca. Y ahora sé por qué se queda ahí abajo. Aquí, ¿no? Ahí, ahí, arriba. Arriba, ahí, sí, aquí no. ¿Por qué no? Sospechoso. Probar. ¿Qué tal se ve con esto? Con Clay. ¿Qué tal queda con esto? Resistor. ¿Resistor? No. Resistor. Voy a probar con Clay. Thank you.
Pues nada, por energía no vale. Que la ay, pica la nariz. Va a estornudar. Uy, uy, uy. Achú. ¿Tú lo veo que era? Hostia, vaya. Dirt es lo que está de fondo ya. Dirt. Bueno, pues ahora queda hecho. Si se supone que es dirt, ¿qué pasa si uso el martillo aquí? ¿Se puede quitarlo o no? De piedra más fuerte. Ay, 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 mi nariz. Me deja poner, ¿por qué no? So we have a problem. Estaré sin conexión.
Es verdad que tengo una ratilla ahí. Ahí. ¿Ella está viendo como feo o qué? Super lag. Mejor puedes transferir todos los animalitos a este baúl. Thank you.
Ay, ay, ay. Que puedo, quiero estornudar y no puedo. Ay, ay, ay. Uy, qué vergüenza. Pasar los animalitos.
Ya estoy aquí. Hola, Ernie. Es que justo me has pillado cuando me he ido un momento al baño. ¿Qué tal? Bla, bla, bla. Estaba aquí ordenando las mierdas que tenía. Mucho hueco aquí. Muy bien. A veces tengo un poquito de lag con el Terraria y el directo. Estaba probando a ver qué tal. Bueno, ya estoy vacía de esto. El cerdo está vacío. Comida. Ay, eso es cuerda. Piedra que voy a dejar aquí. Ay, al final no me metí a Terraria. Me ocupé y ya cuando me desocupé era muy tarde. Me quedé enganchada con Subnautica. Y cuando quise mirar ya vi que se había retirado. Además que ayer no durmió siesta, así que estaría cansado. Esto abajo. Que debería dejar alguna cuerda aquí también. Piedra, piedra, piedra aquí. Sí, voy a dejar alguna cuerda, que luego siempre tocan. Dejar la mitad. ¿Y tú jugaste? ¿Sí, no? ¿O no? Es un orden para ir desbloqueando. Sí, supongo. Yo como no me empané nada, pues voy a mi voy a mi flow. ¿Globos? ¿Vendrán globos? ¿Vendrán Jerez en globos? Globitos no me había visto nunca, creo. Ah, mira, te voy a mostrar la cometa. ¿La tengo aquí? No, la he guardado. Te voy a mostrar la cometa de la carpa, que es muy bonita. Bueno, está todo. Joder, cerdo fuera. Pesado. Bueno, te invoco aquí. Te abandono. Vamos a usar. Ahora que hay viento. Oh, a las 8 tienes pero por zoom o algo así. Uy. Tengo alas. Mira qué bonito. Mi cometa Koi, Carpita, Koi. Pues eso. Pues para lo que ves. Sirve para lo que ves, para hacer tonto jugar y ya. No hace nada. Para que vuele cuando hace viento. Yo tengo dos yo. ¿Dónde está la otra? Vamos a recoger. Que te escondas, carpa. Ahí. Mi caso. ¿Por qué se ve? Uy. Ah. Se me está todo. Se me está abriendo con el clic derecho. No sé por qué. Esto se me está volviendo loco. A ver, carpa adentro. Vale. Voy a quitarla de ahí.
se hará. Ahora sí. ¿La otra dónde está? Esta es la otra. No lo sé, yo creo que no tiene ninguna funcionalidad más que hacer, echarlas a volar, pero como me hacen gracia las colecciono. O sea, algún día hace falta. Esta es la otra. De bicho planta. Esta me la regaló el bicho. Uy, que se me engancha. Mi nada de juego. Ok, pues tal vez. Adiós, gracias por pasarte. Y justo se va y termina el viento. Me faltaba el búho.
Hemos rejuntado. No entiendo por qué no se puede poner a la misma altura que este. Es así irregular, pero bueno. Ahí queda. Si ahora vos metías esta lima aquí, bueno, lo voy a talar. Mucho mejor, más espacio.
el agazo.
Venga, la gaso. Mejor es el disco. Madre mía. Gato. Oh no, he hecho daño. No.
esperar para llegar allí otra vez. Orare. Lagazo que yo tengo aquí. Me importa, vamos a paso tortuga. Adiós. Que lento.
Me haría falta una poción de mina. Es más rápido. Bueno, y buena conexión, claro. Mucho no.
ha pasado ahí que no puedo subir. Menos mal que el flamenco me salva la caída. Qué raro que no me haya podido enganchar. Creo que perdí conexión o algo así. De ahí ya no sube. Ah, me falta. Ahí se le cae un cachito.
Hello, Santi. Buenas. ¿Cómo estás? Bueno, estoy llena. Ver si vemos arpías. Arpías. Un tragazo que no veo.
hobby favorito, matar arpías. Arpías por hoy. Bueno, si quieren venir más, ¿no?
¿Cómo se perdió en el camino? Ah, no. Y ese es el tope. Una pluma más y ya. Es la última. Vale. Hola, Extinction. Bienvenido.
¿Cómo estás? Oh no, no puede ser. Se te perdió el mundo de 6.000 horas, no. Qué horror. ¿Y cómo se te perdió? ¿Qué pasó? Sí, de la nada, joder, qué mal. Yo si tengo una partida guardada, imagínate que entro a Subnautica y de repente veo que la partida está borrada, me da 3.000 chungos. Con la de horas que uno invierte con los juegos. Claro, el personaje al fin y al cabo lo haces de nuevo, pero si se te pierde el mundo, como que lo que uno construye de una manera, o sea, por ejemplo, hay toda esta casa, si empezara desde cero, no podría hacerla igual, porque uno va agregando, agregando ahí según el momento. Es la puerta, vale.
Me está dando quejas. Uy, lag. Extinction dice: yo tenía todos los trofeos de todos los jefes de eventos, de todos los jefes normales de la invasión ovni, de todo. ¡Qué guapo! Hay invasión ovni. Yo es que soy media nueva con el juego este. No es que lleve jugando mucho, pero está muy chulo. Tenemos un grupo de amigos que jugamos todos y cada uno tiene un server y nos vamos saltando de mi mundo al mundo del otro y con diferente dificultad también. Pero esto es sin fin, siempre uno descubre algo nuevo. Para así, aquí sí. Oye, ha soltado confeti. Eso es que está contenta. Ya veo, ya. Sí, siempre andan quejándose de uno del otro. Ya está mejor, está más contenta. Sabía yo. Esa estaba ahí quejándose y ahora le he puesto las cositas estas y ya está más contenta. La Party Candy Raver. Party Girl. La chica fiestera. Vamos a ver qué más le podemos poner. Para que esté contenta. Vamos a ponerle el Disco Wall. A ver si tengo suficiente. Lo mismo no tengo suficiente. A ver. Mejor empiezo por abajo. Y si acaso se lo dejo a la mitad. Ahí. Lo veo. Ah, es verdad, sí. Ese lo vi y me reí mucho cuando lo dijo. La aldeana que quiere atar a un vecino y mandarlo a explotar a la luna, sí. El de los cohetes debe ser ese, el que te vende las bombas. Party Pooper. Qué bien, ya está contenta.
No sé, voy a hacer una cosa. A ver si me sale. No, me equivoqué. No tenías ni bloques, ni agua, ni lava en uno, ni la lava del inframundo en uno de tus mundos. ¿Y qué tenías en lugar de eso? Ah, sí, muy bien. Bueno, lo que me falla es la vista, no el, no el volar o el muñeco. Aire, nada más aire, qué raro. A ver, entonces tú has jugado mucho al Terraria, muchas horas. ¿Cuál es la mejor manera de ganar oro? Porque yo siempre voy justita, veo mucho que comprar. Ahora. Oh, no. Lleve por delante el otro. No era ahí. Era aquí. Ah, no, todavía tengo. Pensé que se había acabado. A ver, es que en mi mundo hay mucho platino, pero no tengo para harvestear oro. Por ahí leímos que en algunos mundos hay platino y en otros mundos hay oro, ¿no? Qué lento va esto. Sí, los de Luna de Sangre, ¿no? La moneda, la moneda. Para comprar, para comprar. ¿Y las monedas de platino? Eso tampoco sé yo. Solo se puede tener monedas de oro, de plata y de cobre, ¿no? Moneda, moneda.
Oh. Plataformas. Sí, 100 de cobre es uno de plata, 100 de plata es uno de oro y 100 de oro uno de platino. Ah, claro, como no he juntado 100 de oro nunca, no conocía, soy pobre. Pero puedes convertir 100 de plata en uno de oro. No, no, o sí. Bien contenta está, tirando confeti. Ole, ole. Uy, no puedo colgar la lámpara porque... Ah, porque estoy lejos. Desde el techo, ¿no? Sí. Y una velita en la ventana. ¡Ah, qué bonito! Con estrellitas. Pondría otra ventana aquí. Sí, mira. Aquí tengo mi cerdo volador. Mi hucha, mi cerdo hucha, mercancía. Tengo ese y tengo mi pieza una también. Que es sin alas. Esa fue la primera que tuve. Uy. A ver, ¿dónde está? Ve aquí abajo. Esta es la otra. Mi cerdo hucha. Sí, ahí guardo monedas, sí, mira. Ay, coño, espérate. Bueno, se juntaron los dos. ¿Ves? Aquí tengo varias de 100 de plata. O sea que pudiera convertir eso en una de oro. Pues yo creo que puedes convertir una de oro en 100 de plata, pero no 100 de plata en una de oro. ¿Dónde sería? Aquí en el hornillo. Ah, mira, sí, sí se puede, sí. Hot. Oh my god. Y yo juntando ahí plata mansalva, pues hacer oro, oye. Qué bueno. Ahora sí me aclaré. Espera, voy a dejar la tierra abajo.
aplastar la papelera y ahora sigo. ¡Qué bien! ¡Bravo! Estoy feliz. Voy a tener más dinero. ¿Quién sabe consigue hacer uno de platino y todo? Ay, espérate, que está la basura. Esto para acá. Y a esto para acá. Ahora vamos a hacer dinero. ¡Yay! Vente para acá. Ay, claro, y 100 son de cobre, son una de plata, así que puedo ir transformando todo. Genial, genial, genial. Súper. Ahora sí entendí. Uy. Voy a hacer dos cerdos. Sí, vamos a convertir estas en plata, de plata, tatá. Aunque bueno, tres de plata no es mucho, pero para hacer hueco. Qué curioso. Genial, es que también así no tengo tanto suelto aquí y tengo más hueco en el cerdo para llevar cosas. Se me estaba juntando súper rápido. Digo, ¿qué hago con tanta moneda? Pues muchas gracias, oye, Extinction. Me has quitado la duda porque yo ya estaba loca entre las monedas, el mineral, si el mineral se puede convertir en moneda, si la moneda en otra moneda, ya estábamos todos locos. No sabíamos. Muy confuso, tiene tantas cosas el juego. ¡Yay! Tengo 40 de oro. ¡Ay, qué bien! Dinero, bravo. Así sí. Mantener 3, 3 y 1. Bueno, 1 y los que puedan acumular. Así bien. Flaming arrows. Tengo que gastar las flechas. Tengo flechas a mansalva. Y voy a hacer más farolitos. De estrellita. Esos estaban arriba. Cinco estrellas, pues cinco farolitos. Bien, bien. No, no tengo ni idea. Solo tengo la espada de estrellas, cañón de estrellas, ni idea. Lo que pasa es que tampoco tengo mucho material.
Esa ventana más grande. Pero bueno, lo dejamos así en plan super top. Desparejo, pero no importa. Ay, ¿dónde se me quedó la vela? No veo. Aquí, tan chiquita. Ay, ese se va a quedar por un lado. Super top. Pues no, voy a abrir esta parte. Ya sé. Mejor puedo poner todo el cristal si me llega. Muchas gracias por la ayuda, Extinction. Cuídate. Perdón que me quedé distraída con la ventanita. Tengo esto de estrella, ¿ves? La espada. Que es bastante buena. Muchas gracias por pasarte. Besitos. ¿Tenía palitos ya? Sir. Uy, ese la. Ay, qué bonito. Ahora sí parece Raver. ¿Y sé cuál es? Me haría falta una de estas de aquí. La simetría me está dando. Ahora sí. Yay. Me cuéntame tu vida, Party Raver. Sí, ojalá. No sé dónde consigue el disco ball.
Qué caro. Ay, no puedo. Dejo ponerlo, ¿por qué no? Necesitaba más espacio o algo. Ah, tunadísima la habitación, tunadísima. ¡Ay, qué chulo! ¡Uy! ¡Burbujas! ¡Yay! ¡Ay, ay, qué bonito, qué bonito! Sí, la mi cajón de juguetes. También aquí tengo otra. Cerdito. No sé si puedo volar esto. Uy. Spectrum Kite. Es de colorines, qué bonita. Bueno, soy feliz con mis
tontería de juegos. Con mis juguetes. No, no quiero leer mis tumbas. Bueno, yo creo que con esto termino. O no, no lo sé. ¿Qué más tengo que hacer? Las nubes, tal. Ya fui a buscar material. Voy a dejar las cosas. Formas. Y ya, bueno, voy a terminar el directo. Gracias por estar ahí. Gracias por las visitas. Siempre se agradecen. Y bueno, nos veremos aquí enseguida para otro jueguito. Probablemente otro capítulo de Subnautica. Quizás Fortnite primero, no lo sé. Vamos, sea lo que sea, pronto nos vemos. Cuídense, cuidar sus. Y no te olvides de seguir mi canal en Twitch, Tubeline, y en YouTube. Bye bye. Take care. Cuidaros.